Va, ¿acuerdas bien? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy bien. Esperamos un minuto más o dos y arrancamos. Bárbaro. Veo que se está grabando la clase. Sí, se está grabando. Bien. Bueno, empecemos que después tenemos que ver el partido. Argentina y Bolivia. Bueno, el módulo que voy a desarrollar hoy brevemente es el módulo 7. El módulo 7 que se refiere a la crisis de las empresas. En general, cuando se enfoca el tema, se reduce su ámbito de aplicación al fenómeno de la insolvencia. La empresa insolvente sufre dificultades que no le permiten operar de una manera ordinaria, normal en los mercados, y termina recurriendo al auxilio de la justicia para encontrar una solución a aquellos conflictos que la negociación no le permitió soslayar. Este es el fenómeno universal, el más conocido de crisis de la empresa, pero tenemos muchísimos otros. Un ejemplo de crisis de empresas muy solventes, se puede comprobar cuando, por defectos en su estructura de organización, no se pueden adoptar decisiones. Por ejemplo, una SRL con dos socios, cada uno titular del 50%. Cuando ellos no se ponen de acuerdo, la sociedad entra en una inopia porque nadie puede hacer prevalecer una mayoría sobre el otro. Y este es un fenómeno bastante común, bastante, bastante común dentro de los fenómenos de crisis de empresa. En nuestro país, esto se ha querido resolver incorporando la posibilidad de un acto extraprocesal de resolución de este conflicto mediante la intervención de árbitros o amigables componedores. Pero suele ser casi letal para la empresa no poder adoptar decisiones. Otro tiene que ver con nuestras sociedades de familia. El 90% de la actividad económica en nuestro país, a los tiempos de sancionarse el Código de Comercio en 1889, eran economías familiares. La disolución de la familia, la crisis de la familia, pone en crisis también a la empresa. Esto también, otro fenómeno muy, muy común en nuestra sociedad actual, y no se le ha encontrado solución, ni por el derecho de familia, ni por el derecho comercial, lo cual hace que estos conflictos familiares terminen generalmente con la empresa. La crisis no la provoca la gestión económica, la crisis la provoca la distinta mirada que tiene la familia del problema y cómo del mismo debe resolverse. Sobre el caso, ha habido en nuestro medio, en Mar del Plata, sociedades casi centenarias
que en manos de sus fundadores prosperaron, se hicieron muy exitosas en manos de los hijos de los fundadores y terminaron en la quiebra en manos de los nietos. La primera sociedad atendía los intereses de 3 familias, la segunda, ya con los hijos eran 10 familias, y cuando llegaron los nietos, esa misma sociedad, con la misma actividad económica, tal vez un poco más de facturación, tenía que atender las necesidades de 50 familias, y evidentemente no estaba preparada ni concebida para eso. Hay otras crisis de empresas que tienen que ver con actos de gobierno. Por ejemplo, si se prohíbe la comercialización de determinado producto que era el eje principal de la actividad de la empresa y esta no tiene aptitudes para reconvertirse. Ejemplos de estos tenemos muchísimos también en nuestro medio. Empresas que funcionaban muy bien, eran exitosas cuando fabricaban un producto determinado. Luego ese producto fue sustituido por necesidades del mercado, por la evolución de la tecnología, por 1000 razones, y la consecuencia fue que la empresa entró en crisis, generalmente en crisis disolutoria. Terminan con la empresa. Si bien estos son también fenómenos que tienen que ver con la crisis de la empresa, el más común es el fenómeno de la insolvencia. Partícula negativa, solve de pagar, la insolvencia es la ineptitud para poder pagar, aunque se pague. Si yo para pagar tengo que salir a la noche con un revólver a robar en las casas de mi vecino, evidentemente, aunque pague, estoy insolvente, porque con los recursos ordinarios que genera la empresa no puede sostenerse su continuidad. Bien, así. Este fenómeno de la insolvencia, primero hay que aclarar varias cosas. Antes era un fenómeno muy menor y estaba vinculado al comercio y a la industria. Es decir, es cierto que había una legislación para regular la insolvencia de los no comerciantes y sociedades no comerciales, pero era un régimen muy breve, contenido en los códigos procesales locales, por lo cual existían en el país tantos procesos de solución de la crisis de insolvencia del no comerciante como provincias. Y no existía una unidad ni en la forma. Pero desde 1972, todos estos procesos que antes se resolvían, reitero, de una manera muy simple y a través del Código Procesal Local, quedaron comprendidos en la ley de concurso. Y hoy tienen el mismo trámite que el concurso de un empresario, de una empresa comercial, sea esto una impersonal o societaria. Evidentemente, esto en primer momento llenó de placer a todos los estudiosos. Se había logrado por fin la unificación del derecho concursal. Y todos aplaudían, pero habían empezado malos tiempos. Porque es evidente que más allá de esta vocación por un sistema unificado, no puede unificarse el concurso de un jubilado con el de una empresa que tiene 4.000 empleados. Nadie puede comparar el concurso de Toledo con el concurso de Juan Ruperto. Juan Ruperto, jubilado de la mínima, que le dio una garantía a su hijo, y el supermercado tenía en aquel momento, en 2013, casi 7.000 empleados directos o indirectos. Evidentemente, el proceso es el mismo, pero para el supermercado puede parecer un proceso simple, pero para el jubilado es un proceso imposible, imposible. Es por eso que en los últimos tiempos ha habido iniciativas para volver a un sistema dual. Un sistema para las personas humanas no comerciantes y un sistema para las personas humanas empresariales y las personas societarias. Bien, estas iniciativas, sin embargo, hasta hoy en nuestro país no han dado fruto. A diferencia de lo que ha sucedido en Colombia, donde existe un régimen especial sancionado por la ley 555, en el cual
a diferencia del sistema de la ley 2364, destinada a las empresas, estaba dirigida a la persona humana. Bolivia, hace 5 años, sancionó un procedimiento concursal de la persona humana y del consumidor sobreendeudado. Nosotros, pese a los enormes esfuerzos que ha realizado la doctrina, no hemos logrado consolidar una legislación destinada a las personas humanas, no empresariales, ni para el consumidor. El debate es muy amplio, porque imagínate vos que los especialistas en derecho del consumidor plantean que el concurso del consumidor debe resolverse en el ámbito del derecho del consumo. Y los concursaristas a lo grito dicen, no, está en el ámbito del derecho concursal. Lo cierto es que ni los proyectos que hacen los consumeriles, ni los proyectos que hacen los concursalistas han recibido tratamiento legislativo. El único que tuvo un depósito en la Cámara de Diputados fue el proyecto elaborado, entre otros, por el doctor Francisco Schulgenbach, donde se contempla el concurso de la persona humana empresarial, el concurso de la persona humana no empresarial, el pequeño concurso de la persona humana y de la sociedad y el concurso del consumidor sobreendeudado. Esta es la mejor iniciativa de cuantas se han presentado en nuestro país. Y lamentablemente las urgencias que tiene nuestro Congreso han hecho que siempre se hubiera postergado el tratamiento de esta cuestión. Yo digo que es una pena. Me voy a sacar los auriculares porque recién me vivo que el que está hablando soy yo. Así que no necesitaba tener los auriculares. Bien. Yo te decía que el fenómeno de insolvencia ha evolucionado. No es lo mismo la insolvencia de nuestro tiempo, de nuestra era, que la insolvencia de hace 50 años. Fíjate que no te estoy hablando de algo que sucedía hace 200 años. El fenómeno de insolvencia hace 50 años era sustancialmente diverso del fenómeno actual. Fíjense ustedes, a partir de la década del 80, comienzan a aparecer la insolvencia de los estados. Un fenómeno que antes se resolvía, como lo hicieron los ingleses en Egipto, apoderándose de la aduana hasta cobrar la deuda externa que tenía Egipto, o como hicieron con Venezuela en 1901, italianos, alemanes e ingleses, apoderándose de las distintas aduanas para obtener a través de ellas el cobro de lo que les era debido. Esto ha cambiado, y ha cambiado en gran medida merced a la genial obra de dos juristas argentinos. Uno es Drago, que fue ministro de Relaciones Exteriores en la segunda presidencia de Bartolomé Mitre, y que medió en el conflicto entre Venezuela con Alemania, Italia y Gran Bretaña, y que logró que Estados Unidos se sumara a este reclamo y las tres potencias colonialistas se retiraron del territorio venezolano. Y allí fue donde se sienta la doctrina Drago, que prohíbe el cobro compulsivo de la deuda pública de los estados. Esto es muy importante. Esto ya había sido tratado por otro gran jurista, al que todos lo conocemos como argentino. Pero en realidad él había nacido en Montevideo, cuando todavía era parte el Uruguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se educó en nuestro territorio y siempre se consideró argentino. Y su obra lo llevó allá por el año 1856 a presidir el Instituto Internacional de Derecho Internacional con sede en Bélgica. Y su tratado sobre las relaciones diplomáticas está considerado hoy como la obra iniciática más importante en la materia.
Bueno, por ahí podés averiguar vos quién era. A través de Google lo vas a sacar enseguida. Muchos países han incorporado sus conclusiones en sus constituciones. Por ejemplo, la Constitución de México tiene tres cláusulas vinculadas con la doctrina que sentó este extraordinario jurista argentino. Una que es el cobro no compulsivo de la deuda pública. La segunda, la jurisdicción que corresponde a los tribunales del país deudor para juzgar las cuestiones relacionadas con la deuda pública. Fíjense que esto es tan importante, lo que él sostuvo, que hoy cada contrato de deuda pública que se firma se pone una cláusula de atribución de competencia a tribunales del exterior, porque si no la cuestión debe ser resuelta por los tribunales del Estado deudor. Y esto a los acreedores les merece muy poca confianza. Por eso es que las cuestiones de la deuda pública de nuestro país en los fines de los 90 y comienzos del presente siglo fueron resueltos por tribunales de Italia, Alemania, donde tuvimos mucha suerte, fue muy pareja, ganamos más de lo que perdimos, y por los tribunales del Distrito Norte del Estado de Nueva York, de los Estados Unidos. El famoso doctor Griesa, que tanto nos sacó el sueño a los argentinos, mandando embargar, entre otras cosas, la fragata Libertad en un puerto africano. Bien. La deuda de los estados hoy es un tema que a propuesta de Bolivia se dictó una convención de Naciones Unidas por la cual se estableció que si la mayoría de los acreedores externos consiente, una mayoría importante, siempre tiene que ser más de la mitad, consiente un plan de pago formulado por el deudor, esa decisión que adoptan estos acreedores es obligatoria para los acreedores disidentes. Fíjate vos, si esta convención hubiera existido, los fondos buitres que demandaron los 5.600 millones de dólares ante el juzgado del doctor Griesa en Nueva York hubieran tenido el rechazo absoluto de su demanda. Desde que Argentina obtuvo en sendas negociaciones el 67% y el 92% de conformidad de los acreedores, con lo cual los mecanismos de pago allí fijados y la conversión de muchas de esas deudas a moneda de curso legal en nuestro país hubiera sido vinculante y obligatorio para todos. Bien, pero lamentablemente esa convención de Naciones Unidas se sancionó dos semanas después que durante el gobierno del presidente Macri se decidiera el pago de la deuda en conflicto ante el tribunal del doctor Griesa en Nueva York. Dos semanas después todavía estaríamos discutiendo. Todavía estaríamos discutiendo. Bien, esto es en cuanto a la deuda pública. Las cosas han cambiado. Los estados no son corporaciones, pero muchos países tratan a los estados extranjeros como si fueran empresas o corporaciones. Situación, por supuesto, que no es la de nuestro país, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos fallos, pero yo voy a mencionar uno, Massa, durante la crisis del año 2002, resolvió que el Estado no es una empresa económica, aunque realice actividades económicas, y que dentro de sus fines no se encuentra la de obtener un rédito, una ganancia, sino se encuentra el bien común. Y un Estado que para pagar a sus acreedores sacrifica el bien común, no cumple sus deberes como Estado. Qué interesante sería que muchos de nuestros políticos leyeran los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Y aunque todos tenemos un juicio de valor negativo en nuestra Corte, algunos fallos han sido buenos.
No hay nada que sea absolutamente malo ni nada que sea absolutamente bueno. Y la Corte ha tenido fallos exitosos como los que trataron la cuestión de la emergencia. Es cierto que había otros integrantes en la Corte, estaba Carmen Argibay, que era una voz señera en defensa de los derechos de las minorías y del pueblo en general, y su palabra era muy respetada por los demás ministros de la Corte. Su fallecimiento nos dejó sin pueblo en la Corte, lleno de abogados y con poco pueblo, lamentablemente. Bien, a eso tenemos que agregar la jubilación de Zaffaroni, también nos quitó otro gran jurista de este tribunal. Pero este fallo, Massa, con doble S, Massa, puede leerse porque ahí, en virtud de ese fallo, algunos tribunales ante los cuales los acreedores externos habían demandado el cobro de la deuda pública, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Mendoza, sufrieron enormes reveses, demandas que fueron rechazadas porque se decía que a través de ese fallo la posición de la justicia argentina era inobjetable. Cualquier acreedor argentino estaba en la misma situación que el acreedor externo. Por lo tanto, no había lesión a la equidad, y si no hay lesión a la equidad, debe estarse a la negociación y no a la ejecución. Uno de estos fallos es un tribunal de Nueva York, no el de Grieza, el otro. Hay varios, pero el otro que tenía la deuda pública argentina. Y así lo resolvió la Cámara Federal de Estados Unidos en el caso de la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos muchísima jurisprudencia sobre estos temas, porque lamentablemente somos un país sempiternamente deudor, que por lo tanto siempre tenemos este tipo de conflictos, ¿no?, jurisdiccionales. Bien, ¿y cuáles son las modernas problemáticas que trae acompañada la crisis? La primera, y yo creo que es la más importante, es que las empresas ya no procuran contar con enormes patrimonios, sino que lo que pretenden es tener productos exitosos. Esto ténganlo muy en claro. Productos exitosos. Yo les contaba a los alumnos en el cuatrimestre anterior que buscaran a través de Google cuál es el capital de Coca-Cola Inc. en los Estados Unidos. Y bueno, sorprendidos me decían que era $16 millones. ¿Cómo Coca-Cola va a tener solo 16 millones de capital con la habilidad que tiene en el mundo? No necesita más que eso. ¿Por qué? Porque tiene una fórmula que le permite, ¿no?, tener un producto único en el mercado y tiene la protección de sus derechos intelectuales o autorales. Con lo cual, a través de todo el mundo, basta con que alguien esté interesado en tomar coca para que ellos puedan hacer negocios. Y no necesariamente arriesgando absolutamente nada. Bien, hoy la empresa quiere productos exitosos. Las empresas ya no aspiran, ¿no? Yo recuerdo en los primeros concursos de acreedores que yo trabajé, era impresionante la cantidad de bienes inmuebles que tenían, inmuebles rodados, eran potentados materiales en bienes, pero no tenían en general un producto exitoso que fuera la bandera comercial de las empresas. Por lo tanto, de poco les servían los ahorros del pasado si en el presente estaban, ¿no?, disminuida su venta, con poca capacidad de pago, etc. Hoy, lo primero es el producto exitoso. Y lo segundo son los instrumentos legales que permiten realizar el comercio sin necesidad de arriesgar patrimonio. Ejemplo, McDonald's en nuestro país tiene su sede, tiene su filial, se llama Arcos Dorados, está en la capital federal, y lo único que da
es franquicias para operar con el sistema McDonald's. El que quiere operar la franquicia paga un canon por ello y tiene garantizado un éxito comercial, porque el producto McDonald's es un producto exitoso. Está muteado, profe. Está silenciado. Ahí está, ahora sí. Perdón, ahora volví a la vida. Bueno, si hoy, por cualquier motivo, esa empresa exitosa le falta el producto, por ejemplo, le rescinde la franquicia a un distribuidor de McDonald's, señores, no tiene solución. Se va a fundir irremediablemente. No se puede reconvertir porque toda su estructura está hecha en función de un sistema. Lo mismo pasa con casi todas las franquicias y con las concesiones automotores. Fíjate vos que un taller de Toyota no sirve para vehículos Ford. No sirve. No se puede reconvertir de concesionario Toyota en concesionario Ford. No, están los dos juntos, uno al frente del otro. Son de la misma empresa, son los mismos dueños. Pero cada uno tiene una estructura y un sistema comercial distinto. Es imposible la fusión y la transformación, y menos aún la reconversión. Fíjate que una de las quiebras más importantes de la historia de Mar del Plata es la quiebra del Marín. Marín era un empresario local, corredor de autos, que era el concesionario Fiat en toda la zona sudeste. Cuando Fiat le resuelve el contrato de concesión, intentó sobrevivir, pero esa supervivencia duró 3 meses. Terminó siendo la quiebra más ruinosa que ha pisado el suelo marplatense. ¿Pero qué pasó? Es que lo que él tenía era un producto exitoso. Cuando no tenía el fitito para vender, se fundió. Sin remedio. Y se fundió de una manera terminal. Fue una quiebra calificada de fraudulenta y algunos de sus directivos fueron detenidos. En el único caso en la historia de Mar del Plata de un empresario detenido por efecto de la quiebra. ¿Sí? Y yo creo que no fueron de mala fe, simplemente se fundieron. Eso sucedía cuando yo estaba iniciándome como abogado especializado en quiebra. Así que es un caso que lo estudié, para saber algo más que para un análisis académico. Era para la práctica profesional. Bien, ¿hasta aquí has entendido? Sí, perfecto. Muy bien. Para terminar, la palabra crisis proviene del griego kretes, que quiere decir cambio. Cambio. Es cierto que en toda la crisis, como nosotros la denominamos, hay un cambio. Pasa de bien a mal, de regular a muy mal. La crisis siempre es un cambio hacia abajo. Un cambio para peor. ¿No? No hay crisis que provoquen un cambio para mejor, salvo en derecho político, donde de una crisis política puede resultar un mejor sistema jurídico, político, posterior. Pero en materia económica, crisis es para abajo. Es un retroceso y un permanente retroceso. Nuestro país ha tenido crisis gravísimas en materia empresaria. Y yo les cuento siempre esta anécdota. Yo trabajaba exclusivamente dedicado a la crisis de empresa,
para su resolución extrajudicial o judicial a través de concursos y quiebras. Me invitan para dar una conferencia en Concepción. Concepción está al lado del puerto de Talcahuano, es una ciudad del sur de Chile, de la región de los lagos. Es importante por su industria maderera y papelera, pero también es un importante puerto comercial. Bien, tuve que dar ahí una serie de charlas en la Universidad de Concepción, y en un momento determinado, al término de la charla, me dice un jurista chileno extraordinario, concursalista, especialista, dice: es impresionante la cantidad de fallos que usted recuerda. Le digo: no, menciono unos pocos. ¿Cómo unos pocos? Dice: yo a lo largo de mi carrera he atendido 25 concursos grandes. Bueno, eso es lo que yo pude atender en 2 años, le digo. Pero Argentina está muy fundida. ¿Cómo quiebran tantas empresas? Sí, la crisis social y política puede ser el fermento para la crisis empresarial y para el fin de las empresas. Tenerlo muy en claro. Economías estables, ¿no?, reducen la incidencia de la insolvencia y de la conflictividad. Economías en transformación, en regresión y altamente conflictivas son la puerta abierta para la crisis de las empresas. Crisis en el sentido de cambio para peor. Bien, ¿ha quedado claro? Sí, clarísimo. Bueno, hay un apunte con un trabajo de un autor que se llama Zamorano, que está en impresiones en la facultad. Léelo y vas a tener la mirada desde otro país y desde otra cultura sobre el fenómeno de la crisis de las empresas y de los estados. Así que bueno, mucha suerte, estudien mucho, y bueno, que Dios nos permita seguirnos viendo. Bárbaro. Horacio, buenas noches. Hasta luego.